Proposición no de ley número 3, o la tercera del orden del día, sobre la homologación de la renta agraria y del subsidio agrario en un sistema especial agrario más ágil que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de trabajadores del medio rural. Presentado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea. Y tiene la palabra el señor Cabañamero para su defensa, en tanto que proponente, por un tiempo no superior a 7 minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema este que planteamos aquí hoy es un tema que o se conoce o cometemos errores todo el mundo. Y yo voy a intentar explicarlo para que no se venga aquí con el voto ya decidido por imperativo de los partidos, sino simplemente para reflexionar qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años en Andalucía y Extremadura para conocer esta realidad? Yo sé que a algunas personas a lo mejor esto les suena un poco de lejos, pero la realidad es que voy a hablar de 500.000 de personas. De 500.000 de personas que hay en Andalucía y de otros tantos, 50.000, que puede haber en Extremadura. Estamos hablando del 80% de los jornaleros de toda España viven en esos dos territorios. En esos territorios. Y cuando se habla del PER o del subsidio, como no se entiende, pues empieza ya un poco a sospecharse que es el tema de la sopa boba, del voto cautivo, de los que no quieren trabajar, de la gente de la pandereta. Y yo, que he sido jornalero hasta el día 26 de junio, me conozco perfectamente bien, y como también he sido alcalde, tengo la suerte de ser alcalde de 10 años en un pueblo rural, me conozco esto perfectamente bien. Y lo que quiero yo explicar un poco qué es lo que ha pasado, porque mucha gente desconoce la realidad de Andalucía y Extremadura, el por qué los jornaleros tienen el PER, que todo el mundo conoce como el PER. El PER tiene tres patas: curso de formación, lo que es subsidio agrario y lo que son los planes de empleo en los ayuntamientos. Tres patas. Pero todo el mundo conoce como PER, y el PER no es absolutamente casi nada. Trabaja la gente 2 o 3 días al año. 2 o 3 días al año. Ese es el PER, para que se entienda. Pero bueno. Pero también le culpan en Andalucía, se culpa a Andalucía a un determinado partido político que inventó eso para el tema del voto cautivo. Y tampoco es razonable eso, porque no es cierto. Si el PER lo inventó la dictadura en el año 71, a ver si nos enteramos, año 71, el gobierno de Franco inventó el empleo comunitario, año 71, para que se entienda esto. Desde el año 71, ¿por qué el año 71 se inventó eso? Porque la mecanización se introdujo en los años 60. 50.000 tractores, 36.000 cosechadoras. La gente, el escape que tenían Andalucía, Extremadura, era la inmigración. Cataluña, el País Vasco, Valencia, Madrid y Europa. Pero a partir del año 70 se cortan las migraciones, no hay válvula de escape y se encuentra una bolsa de trabajadores en Andalucía, Extremadura sin salida. Y entonces los grandes propietarios de tierra, temiéndole a lo que podía pasar, con la mirada puesta en sus tierras, 2% de la tierra de los empresarios controlan el 50% de la tierra, ellos son los primeros que le dicen al gobierno de la dictadura que hay que darle una solución a los jornaleros. Y por eso se inventa el empleo comunitario. ¿Cómo se inventa el empleo comunitario? Como apagafuego, como orden público, para un poco paralizar la lucha de los trabajadores del medio rural. Incluso yo recuerdo Lebrija, La Rinconada, Palma de Río, Trebuena, El Coroní, Marinaleda, que eran los pueblos que obteníamos las subvenciones del empleo comunitario. Pero eso se extendió. Cada vez había más gente, más lucha, y al final se llegó a un acuerdo con el gobierno de la UCD, con el señor Suárez, de 4 días de empleo comunitario para todos los parados de Andalucía y Extremadura, en el año 80. 4 días de trabajo para todos. Pero es insuficiente. 4 días de trabajo, un poco de dinero. Los ayuntamientos no tienen recursos ni para material, etcétera. Y entonces esto aumentó un poco la movilización. Y en el año 82, cuando el PSOE gana las elecciones, con 202 diputados, Felipe González pone en marcha lo que se llamó el PER, Plan de Empleo Rural, Curso de Formación Ocupacional y el tema del subsidio agrario. En aquel momento se exigían 120 peonadas, 90, 60, en fin, una serie de normas que eran muy difícil que los trabajadores pudiéramos acudir completamente a esto. Esto se ha ido cambiando. Esto ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Año 94, año 92, incluso cuando llegamos al 2002, el Partido Popular intentó cambiar el subsidio agrario y se inventó lo que es la renta agraria. La renta agraria, subsidio agrario. En el subsidio agrario lo paralizó para que no entrara más nadie, y este subsidio
al cabo del tiempo fuera disminuyendo, muriendo, porque nadie entra, ya nadie puede entrar en el estudio agrario, y se inventó la renta agraria muy similar. Lo que pasa es que la puso simplemente por 6 veces en su vida laboral, 6 veces. La renta agraria solamente se podía cobrar en Andalucía y Extremadura 6 veces. Cuando el Partido Popular pierde las elecciones, llega otro partido y dice, bueno, pues la renta agraria la hacemos indefinida, que la pueden cobrar siempre. La renta agraria y el estudio agrario son dos sistemas muy parecidos. La única diferencia que hay es que los mayores de 52 años no pueden cobrar los 300 días. La única diferencia. Y que necesitan jornales los mayores de 52 años hasta la edad de jubilación. Necesitan jornales. ¿Pero qué ha pasado en Andalucía en todo este tiempo? Pues la verdad es que a partir del año 2002, 2003, 2004, el boom de la construcción. Todo el mundo se fue a la construcción, a ganar un poquito más que en el campo, porque el campo es muy duro y además se pagan bajos salarios, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Ese vacío, ¿quién lo empezó a ocupar? Trabajadores de Europa del Este, de Polonia, de Rumanía, de Bielorrusia, etcétera, de Hungría, de Bulgaria, que llegan. Y también de la parte sudafricana, la parte de África. Llegan miles de trabajadores a Andalucía, sobre todo a las recolecciones, a la parte de los invernaderos de Almería, la parte de la fresa en Huelva, la parte de olivar en Jaén y Córdoba. Entonces, de ahí llegan todos esos inmigrantes. Pero cuando la crisis económica explota, pues resulta que otra vez volvemos a esta gran fábrica sin techo, a cielo abierto, que es el campo andaluz. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que venimos todo el mundo al campo andaluz a ver si encontramos un jornal. Los inmigrantes están, se han quedado, los que estábamos nos hemos quedado, y los que han llegado a la construcción han vuelto otra vez a su fábrica. Y no hay jornales. Y como no hay jornales, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se ven obligado a tener que mendigar, pedir jornales, comprar los jornales. Porque ustedes saben que en el régimen era, tú te das de alta hoy y resulta que para darte de baja tiene que ir el empresario a la Seguridad Social cuando quiera darte de baja. Si te da de baja hacia al mes, tú has estado trabajando todos los días. En el campo no es igual. En el campo te das de alta a primero de mes y el empresario te dice las peonas que tú has echado reales del 1 al 6 del mes siguiente. Del 1 al 6 del mes siguiente. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en el campo? Que como no hay jornales, la gente van a trabajar por lo que le pagan, por lo que le den. ¿Quién son los perjudicados? Las mujeres, los jóvenes, enormemente. Y además, la gente depende del empresario que les quiera firmar unos jornales y dependen del alcalde de turno que los quiera meter un día, dos días, tres días, cuatro días en las obras del PER, porque esas obras le valen también para juntar las peonadas. No hay jornales. Si yo dijera aquí, alcalde que ha sido un pueblo, que más de 2 millones de jornales se compran, comprado, y admitamos todo eso, no hay ni un solo alcalde del PSOE ni del Partido Popular que gobierne un ayuntamiento del medio rural que no esté de acuerdo con lo que estoy planteando. Te lo aseguro. Y si no, me pongo en una plaza delante de los jornaleros a ver si lo que estamos hablando no es verdad. Sí, los jornales ahora mismo en el campo andaluz no tienen sentido y además los subsidios no están vinculados a los jornales. No es un desempleo contributivo. Cuando un desempleo contributivo, tú en la nómina te descuenta para después, al año, tú tengas derecho a los 4 meses de desempleo. Pero los subsidios es como la ayuda a la dependencia. Los subsidios es como una ayuda. O es que no había reconversión en Asturias, o no había reconversión en el País Vasco, no había reconversiones donde se han tratado los trabajadores. Entonces, la reconversión del campo andaluz y extremeño, esa fábrica nuestra, ¿por qué no tenemos que tener ese derecho? Entonces, lo que estamos planteando es unas medidas, y yo no sé el tiempo que tengo, pero bueno, unas medidas, lo que me queda. Tiene que ir concluyendo ya. Concluyendo. Es que me se va el tiempo. Las medidas son claras. Es decir, lo que planteamos no es una medida ni de izquierda ni de derecha, que nadie se lo olvide. Es una medida sensata, honesta. ¿Para qué? Para dignificar la vida de la gente. La gente lo han dado todo, ¿eh? ¿Sabes de lo que es a las 12 de la noche escondido un trabajador y en busca de un alcalde para que lo meta a trabajar? ¿Sabéis lo que es ir en busca de un empresario a su casa, llamar a la puerta y diciendo, por favor, fírmame unos jornales que no puedo cobrar los 425 euros? ¿Podéis ir concluyendo? Entonces, lo que planteamos es un sistema que respete y dignifique la vida de los jornaleros. Un sistema que incentive al trabajo. Un sistema que evite el fraude. Y un sistema que ingrese a la Seguridad Social todo un montón de millones de euros que no está entrando en la Seguridad Social. Entonces, lo que estamos, y termino con esto, lo que planteamos es que el subsidio agrario no esté vinculado a los jornales, pero al mismo tiempo se incentive aquellos que quieren trabajar más o que trabajan más,
tenga un poquito de más ingresos. Eso no lo aceptó ya incluso el ministro de Trabajo, el señor Saplana, cuando gobernaba, no lo aceptó incluso eso en la renta agraria, de que contra más trabajara tenía un poquito por favor, de más ingresos. Señor Cañamero. Pues esta es la propuesta que yo, que bueno, que plantea el grupo de el grupo nuestro, ¿no? Muchas gracias. Pues tiene la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmienda. En este caso se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y una enmienda de viva voz por el Grupo Socialista, por parte de la señora. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Barrios, por un tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, pues ya hemos oído al señor Cañamero pues el relato que nos ha hecho que de todo lo que es el conocido PERE, el Plan de Empleo Rural, que incluso parece ser que los inicios fueron con un empleo comunitario allá por el año 71. Bueno, yo realmente lo que tampoco le he oído decir es realmente lo que dice la propuesta, pero lo que dice es lo siguiente. Lo que planteamos es una propuesta, en la propuesta es la unificación de estos dos sistemas existentes, subsidio y renta agraria, en uno solo. El nuevo sistema tiene como principal objetivo la eliminación del requisito de la acreditación de un número mínimo de jornadas reales para tener derecho al subsidio especial agrario. Bien, pues lo que se pide, a nuestro juicio, hace que este subsidio pierda un poco su razón de ser y se encuadre pues, dentro de otras ayudas. Si hay gente necesitada, pues deberían de ser a través de ayudas sociales que corresponden a las comunidades autónomas donde se tramitaran y no un subsidio con cero jornadas de acreditación, es decir, que no correspondería al trabajo realizado. También dice esta PNL que quieren facilitar el acceso al régimen especial agrario ampliando de los 365 días actuales a los 24 meses lo que es la acreditación de las 30 jornadas necesarias para estar incluido en este régimen especial. Bien, esto aumentaría el problema, porque si estamos hablando de un régimen especial que es necesario darle subsidios porque no hay jornadas para todos, pues mientras más tiempo tengamos para acreditar estas 30 jornadas, más gente habrá en este régimen y, por lo tanto, más problema va a haber para todos, sobre todo para los que están en el régimen este. Por otro lado, en el apartado 4, lo que nos propone pues sobra porque ya está vigente, es decir, la exclusión del régimen por impago de cuotas. En el apartado 5 nos habla del cómputo de las jornadas realizadas en el extranjero. Mire, eso no se computa en ningún régimen, ni en el especial agrario ni en ninguno a efectos de inclusión, en este caso en el RETA. Sí se computan para otras cosas, para efectos de pensiones y demás, pero no a efectos de inclusión. En cuanto al establecimiento de una pensión mínima, es que eso ya existe. O sea, en nuestro país, en todo el sistema de la seguridad social, aquel beneficiario que tiene derecho por la edad y por las cotizaciones a su pensión, cuando la solicita, si por falta de cotizaciones no llega a los mínimos, todos los años la Ley General de Presupuestos del Estado lo que hace es establecer unos mínimos para todo el sistema, también para el régimen especial de agricultura, y por lo tanto aquel que no llega al mínimo existen unos complementos luego en función de su situación particular, si tiene cónyuge a cargo, si no tiene, en fin, esas características, que los cobra esos complementos con el fin de llegar a los mínimos. Por lo tanto, esta petición también entendemos que sobra, porque ya existe. Y por último, en cuanto a la propuesta que hace para los casos de invalidez, bien, este es un régimen, es el único régimen que admite que todos los trabajadores del antiguo REA mantengan este, digámoslo, privilegio de estar de alta cuando no hay actividad, en periodos de no actividad. En el resto de los regímenes no es posible. Aquí sí es posible y, por lo tanto, ya tienen derecho a prestaciones como puede ser la maternidad, la paternidad, la incapacidad permanente o muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes. También a la jubilación, es decir, aquel trabajador que llega a su edad de jubilación y no está activo, en otros regímenes no tendría derecho al acceso a la jubilación, aquí sí tiene acceso a la jubilación. Pero lo que no puede ser es que se considere
también la incapacidad temporal dentro de este paquete, porque la incapacidad temporal es un concepto totalmente distinto. La incapacidad temporal tiene el carácter de renta sustitutoria de los ingresos del trabajo. Por lo tanto, si es un periodo de no actividad, no hay ingresos del trabajo, no hay ninguna renta que sustituir y, por lo tanto, pues no sería posible tampoco. Bueno, por lo que estamos exponiendo y por algunas razones más también, nosotros no podemos apoyar esta PNL porque entendemos que no solucionan los problemas del campo andaluz, sino más bien pensamos lo contrario, que los iban a potenciar. Pensamos que estas modificaciones no van a solucionar este problema, como decía, latente desde hace algún tiempo. Creemos que es un problema que hay que atacar de otra forma, no a base de subvenciones. Por ejemplo, con la diversificación de la mano de obra en el campo, pero para eso hace falta que se apliquen correctamente las políticas activas de empleo que corresponden y están a cargo de las comunidades autónomas, en este caso la andaluza y la extremeña. Lo que hace la propuesta, a nuestro juicio, es crear adeptos a un sistema que ha fracasado todo el mundo, es decir, la subsidiación. Mire, no es mejor gobernante quien facilita subsidios, sino quien facilita trabajo. Nuestra línea es de facilitar trabajo y no subsidios. Y los subsidios únicamente en aquellos casos en los que se han explorado otras vías o situaciones especiales en los que no hay más remedio. Lo que no podemos hacer es aprobar una PNL y creer que es normal lo que debe ser extraordinario. No puede ser normal estar subsidiando eternamente a un sector. Hay que buscarle otras alternativas. Por lo tanto, nosotros no creemos que sea bueno aprobar una propuesta que lo que va a hacer es condenar a los jóvenes andaluces y extremeños a que vivan dependiendo de un subsidio. Hay que facilitarles el camino de otra forma y que puedan desarrollar un proyecto de vida con un empleo digno y de calidad y que permita desarrollarse como personas. Por lo tanto, nosotros vamos en esa línea y, no obstante, y mientras sea necesario estas subsidiaciones, nosotros hemos presentado una enmienda con el fin de flexibilizar e ir mejorando el sistema, seguir incrementando también. En los últimos años se ha gastado un 6% más que en años anteriores, tienen la enmienda todos ustedes, y en ese sentido sí que, lógicamente, apoyamos a todos estos trabajadores del campo andaluz mientras se buscan otras salidas que, como decía, tienen que ser distintas y no a base solamente de subsidios. Gracias. Muchas gracias, señor Barrios. Por el Grupo Socialista, la señora Serrano. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Estamos ante una iniciativa del Grupo Podemos y que además la realiza el señor Cañamero, que efectivamente, si nos atenemos al título de la misma, es desde luego plausible y además desde las fuerzas políticas de la izquierda pues abogamos por, desde luego, tratar de proteger a los trabajadores y tratar de mejorar las condiciones y los derechos de los mismos, como no puede ser de otra manera, y de los trabajadores agrarios en particular, que es el caso de esta iniciativa. Pero si nos vamos adentrando en esta iniciativa, en esta proposición no de ley, no podemos compartirla desde el Partido Socialista en la forma, aunque sí en el fondo. Como digo, estamos de acuerdo en mejorar la situación de los trabajadores eventuales agrarios, pero no de la forma que trae aquí el Grupo Podemos esta iniciativa. Porque esta iniciativa mezcla fuentes de financiación con protección social, con prestaciones, con pensiones y, por tanto, no podemos atender a todas estas cuestiones tan importante y tan de fondo de una manera tan liviana como esta iniciativa las trae aquí. Estamos de acuerdo en que hay que mejorar, claro que sí, pero no de esta manera, sino tratando de consensuar y tratando de ver de una manera integral todas las cuestiones que aquí se traen en esa iniciativa, porque se trata de una reforma profunda, no solo del sistema de protección por desempleo, sino también de la normativa de seguridad social para los eventuales agrarios, que, como usted sabe, señor Cañamero, está en proceso de transición en el régimen general. Lo que usted propone es de tal calado que es necesario acordarlo en el seno del Pacto de Toledo, como ocurrió con la Ley 28/2011, por la que se procedió a la integración del régimen especial agrario en el régimen general de la seguridad social. ¿O acaso, señor Cañamero, pretende usted abordar cuestiones de seguridad social, de cotizaciones y, por tanto, de pensiones al margen del consenso del Pacto de Toledo?
pretende regular estos temas sin consenso con las fuerzas políticas que componen en estos momentos esta Cámara y con los agentes económicos y sociales. Si hemos criticado al Partido Popular por querer regular estas cuestiones y otras sin consenso, ahora no debemos actuar en esa línea. Debemos de ir al consenso y al diálogo. Señoría, soy cordobesa y concretamente de Baena, el pueblo del olivar y del aceite. Conozco muy bien la realidad del sector agrario y de los trabajadores agrarios y sé de la problemática cada vez más acuciante de los mismos, de no encontrar empleo, de no encontrar tajos. Factores como la mecanización, la climatología, hacen cada vez más difícil para muchos hombres y, sobre todo, para miles y miles de mujeres encontrar un empleo en cualquier campaña agrícola. Y más concretamente en la campaña de la aceituna. Para todos los jornaleros, la situación es injustamente complicada y, por si fuera poco, la amenaza que siempre está sobrevolando sobre el Plan de Fomento de Empleo Agrario, el antiguo PER. Quien conoce la realidad del mundo rural sabe lo que han supuesto estos planes de empleo en cuanto a fijación de la población en el territorio y a la mejora y rehabilitación de infraestructuras y de edificios en nuestros pueblos. Las críticas de quien no conoce la realidad del territorio rural denotan habitualmente insensibilidad. Es lo que caracteriza al Partido Popular, que casi nunca ha sido sensible a las problemáticas del campo en general y, en concreto, a las problemáticas del campo andaluz y extremeño en particular. Atacó el subsidio agrario introduciendo la renta agraria, con un recorte en la prestación de desempleo en época de Aznar, con un andaluz, el ministro Javier Arena, dándole, además, un hachazo inicial importante. Y ahora le quiere dar la puntilla Mariano Rajoy con otra andaluza, la ministra Fátima Báñez, no poniendo planes extraordinarios de empleo, a pesar de las circunstancias socioeconómicas, no incrementando los fondos del PFEA, es decir, imponiendo la muerte por inanición del mismo. Es hora de poner fin a esta falta de sensibilidad. Mejoremos los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, donde proceden, y contando con la opinión de todos. Vayamos, por tanto, al seno del Pacto de Toledo. Planteemos una mesa de negociación entre sindicatos, ministerios y las comunidades autónomas y, ¿por qué no?, también los ayuntamientos representativos. Y, mientras tanto, muchos aspectos son los que podríamos mejorar, sobre todo desde el Gobierno a instancia de este Congreso. Es lo que se pide en las diferentes iniciativas que ha presentado mi grupo, algunas ya debatidas, como las que se debatieron el pasado 5 de octubre en esta misma Comisión de Empleo, donde se pedía la eliminación o la reducción de las peonadas para este año, para esta campaña. Y, además, se pedía que se introdujeran cuestiones tan importantes como los planes de empleo de los ayuntamientos, de las diputaciones o de las comunidades autónomas contaran esas peonadas para el subsidio o para la renta agraria. Y yo conozco muy bien esa realidad, como le decía, y no comparto con usted que hoy en día pues muchos jornaleros estén pidiéndole a los alcaldes que les den las peonadas sin ningún tipo de criterio. Que se las piden, sí, pero sin ningún tipo de criterio, no. Los ayuntamientos, por lo menos los ayuntamientos socialistas, tienen criterio a la hora de emplear a los trabajadores y a la hora de emplear a los jornaleros. Y también hay que crear planes específicos para las mujeres trabajadoras del campo, pero la problemática de la mujer rural no se despacha en un párrafo de una exposición de motivos de una iniciativa como la que usted ha traído aquí ahora. Es mucho más grave. Y este grupo parlamentario al que represento también ha registrado una iniciativa específica para que se aborde la problemática de la mujer rural y, en concreto, de la mujer andaluza y extremeña. En definitiva, hay que seguir trabajando, pero de manera ordenada, presentando la iniciativa como ha hecho mi grupo y, desde luego, buscando el consenso con los agentes sociales. Por eso, desde el Partido Socialista hemos presentado una enmienda in voce para que podamos ir a ese consenso. Y en esa enmienda, que ya creo que tienen todos los grupos… Va concluyendo, por favor. Sí, termino enseguida. Gracias, presidente. Se recoge que en el punto 1 de la PNL quede en la siguiente redacción: incluir a todos los trabajadores eventuales del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta ajena de la Seguridad Social en una única prestación nueva denominada Subsidio de Desempleo Agrario para Trabajadores Residentes en las Comunidades
autónomas de Andalucía y Extremadura y sustituir los puntos de 2 al 8, ambos inclusive, que quedan redactados de la siguiente manera. Al efecto de materializar la inclusión referida en el punto 1, establecer una mesa de diálogo social entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los sindicatos representativos del sector y las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura para el estudio de la modificación y mejora del subsidio de desempleo agrario que desemboque en la total equiparación del sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena con el régimen general de la Seguridad Social. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra ahora el resto de portavoces de los demás grupos parlamentarios por un tiempo no superior a 3 minutos, cada uno con el siguiente orden. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de su grupo parlamentario, el diputado señor Cañamero ha presentado una proposición no de ley con un muy extenso contenido, tanto su exposición de motivos como los diferentes 8 puntos y diferentes apartados que conforman la iniciativa. Este asunto tiene muchísimos matices y en menos de 3 minutos pues es imposible evaluar las ventajas o las necesidades derivadas de las medidas de protección que tenemos vigentes en España. En todo caso, quiero señalar que esta iniciativa supone toda una enmienda a la totalidad a la política agraria en nuestro país. Y para ello se hace uso de la sustitución del subsidio agrario para transformarlo en un subsidio especial que va a generar un efecto dominó, poniendo patas arriba una parte sustancial de nuestro sistema legislativo, comenzando por trastocar una ley tan crucial y tan sensible como es la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Si esto se aprueba, le hacemos un roto irreparable, por ejemplo, a las pensiones. Es cierto que se produjo en años pasados una reducción del número mínimo de jornadas de subsidio, pero tampoco podemos obviar que la merma es secuela de la brutal crisis económica y la necesidad de que España atendiese las obligaciones de nuestra pertenencia a la Unión Europea, incluidas las derivadas de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, de la Carta Magna, que, por cierto, yo voté en contra. Son, en todo caso, obligaciones que condicionan la acción de todo gobierno serio y asumimos las decisiones que se toman democráticamente, aunque hayamos discrepado de ellas. En Foro creemos en los mandatos constitucionales de igualdad y solidaridad entre territorios, o sea, si Andalucía, Extremadura o Asturias o cualquier otra comunidad lo están pasando mal, hay que impulsar, poner en marcha, mantener o reformar las medidas solidarias entre españoles. Y me permito señalar que esta iniciativa debería estar inmersa en ese principio de igualdad de trato en toda España, con independencia de la región o la comunidad a la que nos queramos referir y que traten situaciones similares que sufren las personas o los sectores sociales y económicos afectados por la crisis o por una coyuntura puntual. También creemos en Europa y nos tememos que reformas de enorme calado, como las que aquí se plantean, este auténtico giro copernicano sobre la actividad agraria y el subsidio agrario, harían imposible la necesidad de que España se ajuste a las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a organizaciones comunitarias, supranacionales o mundiales. Es decir, en España no podemos eludir que formamos parte de un conjunto y que debemos respetar las reglas de juego y no solamente las que nos convienen en cada momento o las que le convienen a una parte, a la carta. Finalmente, quiero subrayar que en nuestro país la gran prioridad y la gran preocupación de los españoles es la creación de empleo. Sin embargo, leyendo esta iniciativa y escuchando al señor Cañamero, cuesta mucho percibir una llamada que vaya dirigida precisamente a eso, a encontrar, promover o generar empleo. Son muchas páginas y muchas propuestas que van en la línea de modificar el régimen agrario, agilizar las condiciones de acceso al subsidio y, sin embargo, lo importante y el gran reto nacional queda absolutamente de lado en esta proposición no de ley. Repito, lo importante es que los españoles tengan un trabajo digno, decente y bien remunerado que haga innecesarios los subsidios. Y esas son fundamentalmente, señor presidente, las razones que me impiden apoyar esta proposición no de ley. Y me gustaría concluir señalando que el futuro de nuestro país, el futuro de Andalucía, de Extremadura y de toda España tiene que edificarse sobre el crecimiento económico y sobre la creación de trabajo en lugar de consolidar las políticas que minando los presupuestos públicos y generando 0 puestos de trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez Oblanca. Por el Grupo Parlamentario Vasco no está el señor Barandirán. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador, no usa la palabra. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor del Campo. Gracias. Bueno, yo creo que está claro que la búsqueda de la mejora de las condiciones laborales en el campo es algo que es deseado por todos, como se está viendo. No obstante, pensamos que intentar conseguirlo mediante instrumentos inadecuados, como se ha hecho en España durante los últimos 40 años, no solo es una pérdida de recursos, sino que también puede acabar perpetuando el problema. Compartimos la opinión de que hay que hacer reformas en las ayudas que reciben las personas vinculadas a las rentas agrarias, los trabajadores del campo. Algunos de los motivos por los que nos preocupa este colectivo, igual que a ustedes, es porque se trata de un empleo estacional, muy precario, y que a veces se desarrolla en unas condiciones muy duras. De hecho, entendemos que la reciente reforma agraria es una prueba de ello. No obstante, a pesar de ello, pensamos que la propuesta que traen ustedes hoy aquí no es la propuesta adecuada, porque parchea la situación, no la arregla de fondo. Tampoco podemos engañarnos, como usted muy bien ha dicho, y mirar a otro lado, porque también es conocido que alrededor de estas ayudas, renta agraria, PER, etcétera, se produce un fraude. Por ejemplo, existen casos de personas que hacen mínimos de peonadas requeridos en cada caso para cobrar la ayuda y el resto lo realizan en negro. En definitiva, creemos que el sistema entero de ayudas agrarias en este caso no está bien diseñado. Prueba de ello es que, aunque pueda ser cierto que ha ofrecido ayudas a personas que viven en situaciones muy precarias, no ha mejorado nada el sistema de empleo ni en Andalucía ni en Extremadura. Y no hay que olvidar que estas regiones sufren principalmente un problema de desempleo. Y en lo referente a ello, es claro que con este sistema de ayudas no se ha producido ninguna mejora. De hecho, si ha tenido algún efecto, no ha sido positivo en este campo. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario, lo que queremos delimitar es claramente los conceptos, y por lo tanto creemos que esto llevaría a un debate en mayor profundidad. Quizás, como han dicho aquí algunos compañeros, en el seno del Pacto de Toledo, mediante mesas de diálogo, etcétera. Y por eso estudiaremos las enmiendas para ver al final cuál es nuestra decisión. Nosotros creemos que, por un lado, es necesario llevar a cabo una modernización global de la política agraria que lleve a la mejora de las condiciones laborales en la misma, y por otra parte, estudiar ciertos instrumentos dirigidos a reducir la pobreza y la precariedad, como puede ser el complemento salarial, que venimos defendiendo desde hace tiempo en nuestro grupo parlamentario, una medida que, además de ofrecer ayuda a los que más la necesitan, creemos que no desincentiva el empleo, como ocurre con este sistema de renta agraria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Campo. Tiene la palabra el señor Cañadero para pronunciarse sobre si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Popular o el Grupo Socialista. ¿Lo puede manifestar ahora o antes de la votación? Viendo un poco lo que se ha dicho, claro, como una cosa de urgencia, yo entiendo que perfectamente. Es solo posicionarse sobre las enmiendas, si las acepta o no. Ah, solamente. ¿Podía plantear, por ejemplo, una transnacional para que? Sí, pero eso lo negocian entre los distintos grupos y luego se presenta en el momento de la votación. Vale, bueno, yo creo que lo que se denota con las propuestas, que no estoy de acuerdo, porque la verdad un poco sé que es la superficialidad de las cosas. Sí. Y por lo tanto las propuestas que hacen no se ajustan a la realidad. Bueno, pero eso lo negocia. Si puede negarse a aceptar las enmiendas o plantear una transaccional con el Lo que yo planteaba es la posibilidad de llegar a un acuerdo de que se forme esa comisión, lo digo aquí públicamente, una comisión, y que por ejemplo decidamos que las peonas se eliminen. Insisto, es posicionarse sobre si así o si no, y si pretende, o sea, si quiere intentar una transaccional con el resto de grupos, procede y luego se presenta en el momento de la votación. Vale, lo podemos plantear. Sí, sí. Vale. Bien, pasamos a la proposición número 4 de la cuarta del orden del día sobre la definición del régimen.